Hola, seguimos en verano y las últimas semanas de la moda en París y New York han pasado. Las campañas de las grandes marcas están explorando la frontera unisex. En esta temporada desfiló un ícono de dicha tendencia, el yugoslavo Andrej Pejic, de 23 años, de aspecto y belleza inquietantemente femeninos. Tremendo programa nos espera hoy porque hablaremos sobre la diversidad, sobre la androginia y ambigüedad en el mundo de la moda. Tú acompáñame durante 27 minutos para juntos continuar veraneando. Consideramos que la moda es una tendencia que podemos ver en la diversidad también de la manera de vestir, si pudiéramos decir, de los hombres y las mujeres. Uno lo que se ponga es moda, no sé, si te pones una camisa rosada no tiene nada que ver con el género, que sea masculino. Ojalá que pase rápido, porque si eso es moda, se ven bien feos los hombres así. No, no sé, no me gustaría con cosas de mujeres, ¿ves? Porque se ven hasta con cosas de mujeres, las uñas pintadas. Yo no critico que se vistan de la forma que ellos quisieran, pero que tuviesen un horario. Porque mire, se ve feísimo que un hombre, un joven, en plena mañana, no sé, con chorcitos cortos, blusitas de mujer, chancletica, eso no se ve bien. Primero que todo, consultemos el diccionario, porque hoy estamos hablando de androginia y muchas personas pueden no estar familiarizadas con el término. Les explico. El vocablo andrógino se deriva del griego, de la unión de los términos andro, que significa masculino, y gin, que significa femenino. La androginia en la moda no es para nada algo nuevo, ya Coco Chanel fue una de las pioneras en experimentar en esto de la unión de fronteras entre géneros. La estética unisex de iconos como David Bowie o Tilda Swinton nunca ha dejado de ejercer influencia. En los últimos años, el look andrógino dejó de ser solo para rockeros o artistas transgresores y se ha convertido en toda una tendencia en el mundo de la moda. En las pasarelas actuales, modelos masculinos de finísimas facciones exhiben prendas femeninas y también mujeres de siluetas desgarbadas lucen sobre sus cuerpos atuendos masculinos. Este boom explotó con el yugoslavo Andrej Pejic, el modelo andrógino más popular del mundo y el hombre mejor pagado en el campo de la moda, aunque generalmente las mujeres reciben mejores salarios que los hombres en el modelaje. De labios carnosos, rasgos finos, un cutis muy delicado y un largo pelo rubio, este modelo causa estupor, sobre todo cuando se corrobora que se trata de un hombre y no de una mujer. Andrej Pejic es, según la crítica, el ideal de nuestra cultura posmoderna. Y ya que estamos hablando de moda, vamos a ver qué nos traen hoy las pasarelas. To breathe.
Realmente cabe preguntarse qué hay detrás de este nuevo apetito por el look andrógino. Algunos creen que es una apertura del mundo de la moda hacia la diversidad y entrecruce de géneros, mientras que otros lo ven como la última estrategia de marketing para causar un impacto mediático. Ahora, de lo que sí no cabe duda es que la androginia se está haciendo cada vez más frecuente porque la gente se está abriendo y quiere explorar todas las formas de expresión posible a través de la moda. Yo, mi opinión particular es que todo lo que la juventud hace está bien. Me parece bien que eso es una cuestión de libertad. Cada cual debe expresarse como estime conveniente. Y si los jóvenes quieren hacer así y la androginia es lo que está de moda y si ellos se sienten bien, pues que bienvenido sea. No creo que eso tenga problema ninguno. Yo pienso que realmente la moda va con la personalidad de cada cual y con lo que uno se sienta bien. No importa si te vistes de rosado y la mujer se viste de azul. Realmente eso es un estereotipo que nos hemos creado nosotros mismos los cubanos, pero realmente la moda es eso. Es como tú te sientas bien. Si tú te miras en el espejo y te quieres poner una blusa verde con una saya roja y se te ve bien y te sientes bien, así es como debes vestirte. La mayoría de los hombres ya se está viendo con blusitas de mujer, pantaloncitos bien apretaditos de tubo, en chancletica, en sandalitas que parecen de mujer, se sacan las cejas, incluso los he visto con las uñitas pintadas. A lo mejor no, eso no quiere decir que sea nada, pero quizás es la tendencia de esta hora y lo que se están viendo es feo, no se ven bonitos. Estoy viendo a los muchachos con chores como a las rodillas, con colores rosados, así. No, pero no queda mal, queda bien, me gusta. Creo que les queda muy bien, a mí por lo menos me gusta. A mí en particular me gusta el color rosado, el color naranja, les queda muy bien, los pullovers con un cuello de V, apretadito. Han surgido nuevas marcas y diseñadores que describen sus colecciones como unisex, andróginas, ropas que lo mismo pueden ser utilizadas por una mujer que por un hombre. Gracias a los medios de comunicación, esta nueva tendencia se ha convertido en un referente social, cultural y estético. Expresa la lucha por la igualdad de género y pretende estrechar los márgenes que existen entre el hombre y la mujer. Después de esta visión, cabe preguntarse cuál será el objetivo final de esta tendencia. Quizás instaurar el arquetipo andrógino, amenazando el equilibrio existente entre géneros. O tal vez una simple estrategia comercial para abrir el mercado de la moda hacia nuevas formas de expresión, dado el afán de renovación constante inherente al ser humano. Puede ser un joven que esté estudiando en la universidad y se ponga un short y tenga hasta un tatuaje pequeñito por aquí. Es la moda internacional, no es la moda de Cuba. Aquí se visten los jóvenes como se visten afuera. El hombre que lleva ropa corta y la mujer un poco más larga, el hombre que lo quiere ver que se lo ponga, es su deseo. Y la mujer también, es su deseo, lo que quiera hacer con su vida es lo que quiere hacer. Ahora vemos que un chico puede llevar una bermuda apretada con un par de sandalias y una camisa vaporosa de hilo, y ves también una muchacha con un jean, un par de tenis o un par de botines hasta la rodilla y una blusa más bien, no sé, diferente. Y entonces decimos, bueno, pero son las tendencias actuales de la moda y creo que es un problema también del momento coyuntural de la modernidad, que se ve bien en dependencia de las edades, siempre y cuando las personas sepan cómo vestirse y no lucir ridícula con las edades, el peso, etc. Puedes tener preferencias sexuales que no tienen nada que ver con la forma de tu vestirte. Y me gustaría que se retomara que el hombre se vistiera bien y que la mujer se vistiera como mujer, bonita, pintada, arreglada, no con bota como las vemos, feas, desaliñadas. La forma de vestir no identifica, no, como tal, no marca a la persona, ¿me entiendes? Uno tiene que ser, uno es. No sé cómo decirte. ¿Libre? Sí, libre de vestirse,
eso no identifica nada, ¿me entiendes? Porque la persona, para ser hetero, no tiene que estar vistiendo con el pantalón aquel, la camisa ancha, el pulo de ancho, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y antes habían sus preferencias, pero no la exhibían tanto, eran un poquito más modestos. Me gustaría que llegara esa modestia otra vez, ese respeto. El nivel intelectual no determina. Yo estudié en la universidad y los jóvenes usaban esa moda. De cualquier forma, se está desatando una corriente de androginia asumida por una buena parte de nuestra sociedad, que hasta algún tiempo atrás había estado reprimida. Es necesario, creo yo, replantearnos los procesos de comprensión de géneros y abrir la mente hacia nuevas formas de expresión que a la larga representan la diversidad de nuestra realidad y del propio ser humano. Y por hoy es hora de despedirnos. Yo te espero en las vacaciones del 2015 para juntos continuar veraneando.